Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Mi nombre es Fabiola Rodríguez y estoy hablando de Texas, en Estados Unidos, y quisiera felicitar a mi abuelita, que ayer cumplió 102 años. Su nombre es Paula Espinosa Ruiz. Y me gustaría que me complacieran con una canción que a ella le guste mucho. ¿Dónde escucha a su abuelita el programa? En San Francisco, Soyaniquilpan, Estado de México. Ah, entonces la va a abrazar usted de lejos con esta canción. Claro que sí, me gustaría abrazarla también de cerca. Ayer fue su cumpleaños. Son 102 años y gracias a Dios todavía está con vida. Y pues todos los nietos que estamos fuera del país quisiéramos estar allá para celebrar con ella. ¿Lleva mucho tiempo en Texas? Sí, 18 años. Un buen rato. ¿Cuál sería la canción, Fabiola? La casita. Con mucho gusto y un abrazo para Paula Espinosa Ruiz. Muchas gracias, maestra Delita. Dígale algo porque seguramente está emocionada de escucharla. Ah, yo creo que sí, abuelita, te queremos mucho y esperamos algún día regresar y que estés ahí en la casa. Ojalá y tengan oportunidad de venir de vacaciones, Fabiola. ¿A qué se dedica allá? Ah, ahorita estoy en la casa, no trabajo. Y me estoy dedicando a mi niña que tiene 4 años. Oiga, qué bueno, es una magnífica oportunidad. Un abrazo, Fabiola. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que esté bien. Desde Texas, que quién sabe dónde será, hasta el Estado de México. De parte de Fabiola para Paula. Pero suena lejos, ¿no? Que tengo más abajo del trigal, de una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal allá en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol. Piedras la tienen cubierta y un jazmín allí en la puerta que las bardas ya cubrió. En el portal una hamaca, en el corral una vaca y adentro mi perro y yo. Bajo el ramo que la la Virgen de Guadalupe está en la sala al entrar. Ella me cuida si duermo, me vela si estoy enfermo y me ayuda a cosechar. Thank you.
cama. Muy olorosa retama, limpiecita como usted. Tengo también un armario, un espejo y un canario que en la feria me mergué. Pues con todo y que es bonita, es muy chula mi casita, siento al verla un no sé qué. Me he metido en la cabeza que hay ahí mucha tristeza, creo que porque falta usted. Solo falta y una cosa, muy chiquita y muy graciosa, más o menos como usted, pa' que le cante al canario, eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé. Si usted quiere, la convido pa' que visite ese nido que hay abajo del trigal. Le echo la silla al lucero y él nos llevará ligero. Esmeralda. Oye, se te ve muy bonito ese vestido. Muchas gracias. Luces mucho. Gracias. Ahora lúcelo a las cámaras, seguro te están viendo. Y descríbelo un poco para los que nos escuchan. Es un vestido largo, hasta los tobillos, color palo de rosa. Especialmente para mi estado de embarazo. Y es muy cómodo. ¿Por qué especialmente para tu estado? Pues sí, porque está diseñado como le llaman corte princesa, que en el busto es ajustado y en la pancita pues va muy holgado, para estar cómoda. Se requiere mucho de esa comodidad, ¿verdad? Sí. Sí, que nada mucho. Te apriete ni te esté provocando que te levantes, que te sientes, que te muevas. Sí, que no te... Y ahorita que hace mucho calor... Y bueno, que en mi caso a mí el calor me provoca que se me hinchen los pies o algo así. Entonces necesito estar muy fresca. Sí, te queda muy bien, Rubí. Gracias.